usted tiene con el coach? Sí, señor. ¿Ya se le ve el bíceps? Sí, señor. Hoy también estuvo entrenando su segundo día. Además de los chicos de combate de peso, que también se miden en un riguroso entrenamiento. Veamos. Sí, señor. Sí, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Combate, estamos nuevamente en combate de peso y hemos llegado exactamente 2 de la tarde porque es la hora de entrenamiento de los chicos de combate de peso. Entonces, vamos a ver si es que la asistencia está normalmente, si es que son regulares o irregulares. Poca gente por acá. Don Kaiser. Confirme, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Casi llega tarde. No, no llegué. Yo llegué exacto 4 minutos antes para las 2. ¿Por qué veo poca gente? Están vacíos de acá el espacio. ¿Será que cuando les avisamos que va a venir la cámara, que vamos a grabar, ahí si vienen todos, y cuando no, no suele venir nadie? Puede ser, como no puede ser. Como nos cayó ahorita de nuevo, de sorpresa, los veo a la gente que va a venir. ¿Es frecuente o no es frecuente? No, frecuente, siempre es frecuente, constante para poder bajar. Si no hay constancia, no hay resultados. Así de sencillo. Dígame una cosita, ¿cuáles son las personas que no suelen ser frecuentes? Bueno, los que estamos acá todos somos frecuentes, los que nos ven es los que no vienen, ¿no? Los que nos ven es los que no vienen, ¿no? Si quieren seguir acá, vengan a hacer ejercicio, cumplan con las cosas que se tienen que hacer. Acá yo veo poca gente, ¿qué sucede? ¿Qué le puedo decir? No han llegado, están impuntuales. Consideren mucho todo el esfuerzo que han hecho y si no lo cumplieron, pues vienen las consecuencias. Kevin, ¿qué sucedió? ¿Llegó tarde? Solo son 5 minutos tarde. Un minuto es un minuto y 5 minutos es mucho peor. Producción, mil disculpas. Compañeros, entonces nuestro combatiente de peso ya están cansados, sudados, pero que mande esos kilitos de más, chicos. Felices todos y felicitaciones, Emma, porque está siendo una persona persistente a pesar de ser nueva. Una consulta, ¿cómo ves a los que están acá y a los que no han venido? Bueno, todos los que estamos aquí somos los que siempre venimos y pues siempre le ponemos empeño a todo porque queremos bajar lo que tenemos que bajar, por salud, por supuesto. Y pues me imagino que los que no vinieron tienen que tener sus razones, sus motivos. Perfecto, compañero. Entonces, esto es... ¡Combate de peso!